sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tienes comparación.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unja con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida a la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas, para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con el texto que está en Mateo 28, 1 al 8, del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora, id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en silencio vamos a pedir luces al Espíritu Santo para reflexionar en este texto que está en Mateo 28, 1 al 8.
de Dios, hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, vamos a hacer la lección divina con este texto que está en Mateo 28, 1 al 8. Las preguntas que van a guiar nuestra oración personal son las siguientes. ¿Qué valor tiene el primer día de la semana? ¿Qué significa que el sepulcro está vacío? ¿Qué expresa la presencia del ángel? ¿Qué actitud tienen las mujeres? Comencemos por preguntarnos qué valor tiene el primer día de la semana. En este relato de Mateo 28, 1 al 8, se señala que el primer día de la semana el sepulcro ya está vacío. En efecto, Cristo ha vencido a la muerte y ha salido victorioso del sepulcro porque ha resucitado. El primer día de la semana es el día de la resurrección. De ahí que la Iglesia santifica la semana celebrando el domingo la resurrección del Señor. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 al 8, leemos: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Este relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 al 8, nos habla de que el primer día de la semana la comunidad cristiana se reunía para la fracción del pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Es bueno explicar que si en el Antiguo Testamento el día sagrado era el sábado, en cambio, desde que Cristo ha resucitado, el día sagrado es el domingo. Hoy, algunas personas siguen dando primacía al sábado. Hay algunas comunidades que guardan el sábado y no el domingo. Nosotros los católicos guardamos el día domingo. En el Catecismo leemos: el sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2190. Es bueno saber por qué en el Antiguo Testamento se guardaba el día sábado. ¿Por qué el sábado era el día sagrado para los judíos? El sábado era el día sagrado en el Antiguo Testamento por dos razones. Era el día en que se hacía memoria de la creación. Era un recordatorio que Dios había creado todo y había descansado el sábado. De esa manera los judíos hacían memoria del don de la creación el día sábado. Además, la segunda razón era que los judíos recordaban el sábado la alianza. Por tanto, el sábado era también el día de la alianza. Ese Dios creador había hecho una alianza con un pueblo, con el pueblo de Israel. Y los judíos, el sábado, tomaban conciencia que eran el pueblo de la alianza. Jesús resucitó el domingo. Y desde Jesucristo, el día sagrado ya no es el sábado, es el primer día de la semana, el domingo. El domingo es el día de la nueva creación, la cual viene con la resurrección de Jesús. San Pablo dice que en Cristo somos una nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Así como el sábado recordaba la creación, el domingo
Hacemos memoria de la nueva creación, la recreación que ha obrado Cristo resucitado. Y en Cristo somos una nueva creación. Además, Jesús, muerto y resucitado, ha realizado la nueva alianza, la cual ha sido sellada con su sangre preciosa. Y el domingo para nosotros es también un recuerdo de la alianza nueva y eterna. Así como en el Antiguo Testamento el sábado se recordaba la primera alianza, ahora, desde que Cristo ha resucitado, en el domingo hacemos memoria de la alianza nueva y eterna, la alianza que Cristo ha conseguido con su muerte y su resurrección. San Juan Pablo II escribió un documento muy bonito que se llama Dies Domini, que significa el Día del Señor. Ahí señaló que para nosotros los católicos el domingo es el día del Señor, el día de Cristo, el día de la Iglesia, el día del hombre, el día de los días. Decía San Juan Pablo II que el domingo es día de oración, de comunión y de alegría. Repercute en la sociedad, irradiando energías de vida y motivo de esperanza. Es el anuncio de que el tiempo habitado por aquel que es el resucitado y Señor de la historia no es la muerte de nuestras ilusiones, sino la cuna de un futuro siempre nuevo. La oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía que los católicos tenemos que vivir el domingo como día de oración, día de comunión, día de alegría, darnos cuenta que Cristo está vivo. Hermanos, santifiquemos el domingo. Valoremos ese día para celebrar nuestra fe participando en la Santa Misa. Ciertamente, en esta situación actual, motivada por la pandemia, no es fácil santificar el domingo. Por eso estamos rezando para que pronto ustedes puedan venir al santuario a participar presencialmente en la misa. El domingo es el día del Señor. Además, no se olviden, es el día de la familia. Celebremos los domingos a Cristo resucitado y celebremos también el gozo de tener una familia. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa que el sepulcro está vacío? En el Evangelio que hemos leído, se enfatiza que el sepulcro está vacío. Es un signo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque nos lleva a preguntarnos la razón por la que no hay un cadáver. ¿Por qué no está el cadáver de Jesús en el sepulcro? Ciertamente han existido a lo largo de la historia personas no creyentes que han señalado explicaciones por las que el sepulcro donde depositaron el cadáver de Jesús está vacío. Por ejemplo, algunos racionalistas dicen que los apóstoles robaron el cadáver y luego inventaron lo de la resurrección. Todavía, desgraciadamente, hay personas racionalistas que afirman esto. Nosotros rechazamos esa explicación. ¿Qué significa que el sepulcro está vacío? Significa que Cristo ha resucitado. Nuestra fe nos dice que si el sepulcro está vacío es porque Jesús ha vencido a la muerte. Por tanto, tiene un verdadero cuerpo. Ciertamente incorruptible, pero verdadero cuerpo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 640, leemos: en el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo.
A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Queridos hermanos, si el sepulcro está vacío es porque Cristo ha resucitado. Además, señalar que el sepulcro está vacío, que en él no hay un cadáver, nos está indicando que Jesús resucitó con su propio cuerpo. ¿Por qué el sepulcro está vacío? Porque Jesús resucitó con su propio cuerpo, no con otro cuerpo. De esta manera, podemos señalar cómo resucitaremos nosotros, porque Jesús resucitado es el modelo. Si Jesús resucitó con su propio cuerpo, también nosotros vamos a resucitar con nuestros propios cuerpos, ciertamente transformados, pero con nuestros propios cuerpos. Cristo resucitó con su propio cuerpo, por eso el sepulcro está vacío. Nosotros resucitaremos con nuestros propios cuerpos. San Pablo en Filipenses 3:20 al 21 dice: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, como el de Cristo resucitado, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Vamos a hacer un momento de reflexión. Cansado de esperar, con todo dispuesto para que el cuerpo destrozado estuvo acabado y no dio tiempo a embalsamar. Quedó en la roca que has movido ya. No temas, amigos, os dije que yo soy. He vencido a la muerte y aquí estoy. Mira el hortelano, nos muestra las llagas de la cruz. No temáis, amigos, me dije que yo soy. He vencido a la muerte y aquí estoy. Thank you.
Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con el texto de Mateo 28, 1 al 8. ¿Qué valor tiene el primer día de la semana? Es el día en que hacemos memoria de la resurrección de Cristo. Es el día del Señor, es el día de Cristo, es el día de la iglesia, es el día del hombre, es el día de la familia. San Juan Pablo II decía, es el día de los días, es un día para vivir de manera intensa nuestra fe en Cristo resucitado y vivir esa fe en la familia. ¿Qué significa que el sepulcro está vacío? Que Cristo ha resucitado con su propio cuerpo, no con otro cuerpo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué expresa la presencia del ángel? En el relato del Evangelio según San Mateo, donde las mujeres van al sepulcro, en realidad son dos, María Magdalena y la otra María, aparece el ángel. Estas dos mujeres se encuentran con un ángel. Se nos habla del ángel del Señor. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. La presencia del ángel expresa que la resurrección del Señor está en el plano de lo sobrenatural. En la Biblia, cada vez que aparecen ángeles, se nos está diciendo que es un acontecimiento sobrenatural. La resurrección del Señor es un acontecimiento sobrenatural. No es un acontecimiento que pueda ser explicado por la razón humana. En efecto, creer en la resurrección del Señor solo es posible por la fe, no por la razón. Ahora, la fe no aplasta la razón, la purifica, la ilumina, la eleva. La resurrección del Señor no es un acontecimiento natural, sino sobrenatural. Y solo podemos acercarnos a la resurrección de Jesús por la fe. La presencia del ángel del Señor expresa que la resurrección está en el plano sobrenatural. Además, el ángel del Señor es un mensajero divino. Cuando Dios quiere comunicar un mensaje importante en la Sagrada Escritura, manda un ángel. En este relato es el ángel el que les dice a las mujeres: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Es un mensaje del cielo. El mensaje de que Cristo ha resucitado no viene de los hombres, no es invento de los apóstoles, no es invento de la iglesia, viene del cielo. El mismo Cristo resucitado se aparecerá a sus discípulos, como veremos en las próximas meditaciones. Cristo ha vencido a la muerte. El crucificado ha resucitado. Lo dice el ángel, de parte de Dios. La resurrección de Jesús no es una alucinación que sufren unas mujeres. No es un cuento bonito, no es un mito, es verdad. El ángel ha comunicado una verdad que luego será comprobada por las mujeres y por los apóstoles en los encuentros que las mujeres y los apóstoles tendrán con Cristo resucitado. El ángel del Señor suscita el espanto en los soldados romanos. Hemos escuchado cómo los guardias, atemorizados ante el ángel, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos.
Aquí tenemos otra lección. En la época de Jesús, el ejército romano era considerado el más poderoso. Y los soldados romanos, cada vez que tenían la oportunidad, mostraban su fuerza, muchas veces con excesos y medios inhumanos, como lo hemos podido comprobar cuando reflexionamos en la pasión del Señor. Pues ahora estos hombres que se consideraban parte de un ejército poderoso por sus armas, están llenos de pánico, se ponen a temblar. Aquí tenemos la lección. Los más poderosos de la tierra son nada ante la presencia de Dios y los mensajeros de Dios, y tú eres mensajero de Dios. No tengas miedo a los poderosos si estás con Cristo. Ante Cristo resucitado, todos los poderes humanos son nada. Fíjense cómo estos soldados romanos se ponen a temblar. ¿Dónde está su valentía? Ante el acontecimiento de Cristo resucitado, son nada. No tengamos miedo a los poderosos, no tengamos miedo a las ideologías, porque estamos con Cristo resucitado. El ángel del Señor les da una tarea a estas mujeres. Y ahora, id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho. Fíjense, es un mensaje del cielo, un mensaje del ángel. Un mensaje que no solo es para estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, es un mensaje para ti. Anda enseguida y comunica que Cristo ha resucitado. Todos estamos llamados a comunicar la buena noticia. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Es el anuncio que lo transforma todo. Vamos con la última pregunta para terminar nuestra lección divina. ¿Qué actitud tienen las mujeres? En Mateo 28:8 leemos: ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Yo quisiera fijarme aquí cómo estas mujeres van con prisa, van corriendo a comunicar la buena noticia de que el sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado. Fijémonos en ese detalle. Van con prisa, van corriendo. Tienen que comunicar una buena noticia. Cristo ha resucitado. Debemos tener la prisa buena y no la prisa mala. ¿Qué es la prisa buena? Es la prisa por evangelizar. Es la prisa por hacer que todos sepan que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que Cristo ha vencido a la muerte. Es la prisa por practicar el Evangelio con radicalidad. Es la prisa por vivir las obras de misericordia. Es la prisa por ser santos. Es la prisa por vivir hoy el Evangelio. La buena prisa es la prisa que deben tener los padres de familia por bautizar pronto a sus hijos. Esa es la buena prisa. Erradiquemos el adverbio mañana en todo lo que tiene que ver con nuestras exigencias de ser discípulos y misioneros de Cristo. En una lección divina les he dicho que el adverbio del diablo es la palabra mañana. Hoy tengo que vivir las exigencias del Evangelio. Mañana no sé si llegará. Hoy tengo que ser santo. Hoy tengo que evangelizar. Esa es la prisa buena.
La prisa buena es también no quedarnos pasivos ante el avance del mal y tomar iniciativas concretas para llevar el Evangelio a todos los ambientes de la realidad. Hermanos, hay que tener prisa en difundir el bien. Si nosotros no tenemos prisa por difundir el Evangelio, la buena noticia, otros sí tienen prisa de corromper la sociedad. Y si nosotros no tenemos prisa de ahogar el mal en el bien, somos cómplices de que avance el mal. Somos cómplices. Si no tenemos la prisa de evangelizar, la prisa mala es cuando entra la prisa en el trato con Dios. Y esto nos puede pasar a todos, en primer lugar a los sacerdotes. Por eso agradezco cuando alguien me corrige, me dice: Padre Carlos, rece más despacio. A todos nos puede pasar que se nos meta la prisa en la oración, la prisa en la piedad, la prisa en celebrar la misa. No debe haber prisa para relacionarnos con el Señor. La prisa mala es esa prisa que entra en el trato con Dios. Y si uno ha detectado que hay prisas, pone los medios para mejorar. Y es una lucha de todos los días. Esto le pasa a aquellos que todos los días rezan. Por eso se dice que es el pecado de los piadosos, la prisa en el trato con Dios. Si tú has detectado que hay prisa en tu oración, ya lo detectaste, pide la gracia de hacer bien tu oración, con calma, con paz, sin atolondrarse. En la vida de Miguel Ángel, el gran artista, se relata que cuando fue contratado por el Papa para pintar la Capilla Sixtina, inmediatamente se puso a la obra, rápidamente. Instaló sus andamios y pasó meses pintando. Y lo hizo con cuidado, con paciencia, sin prisa. Por eso salió esa maravillosa obra de arte. Sin embargo, un día el Papa, impaciente, porque Miguel Ángel se estaba demorando demasiado, se acercó a la Capilla Sixtina. Miguel Ángel estaba arriba, en el techo, pintando, y el Papa, junto a un andamio, gritó: Miguel Ángel, ¿cuándo vas a terminar? Hace meses que estás pintando. Miguel Ángel le respondió al Papa así: Santidad, yo no trabajo para el tiempo, trabajo para la eternidad. Queridos hermanos, no debe haber prisa en el trato con Dios, pero sí debe haber prisa en que tenemos que ser santos, en que tenemos que evangelizar, en que tenemos que comunicar sin miedo la verdad, porque si no lo hacemos, otros sí tienen prisa en pervertir la sociedad. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a tener la buena prisa, la prisa de evangelizar, la prisa de ser santos, y que la Virgen nos ayude a tratar correctamente a Dios, con devoción, con fe, con amor, sin prisas. Que así sea. Alabado seas mi Señor,
Alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando al universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando al universo te ofrece tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de Examen. ¿Cómo vivo el domingo? ¿Es el domingo para mí verdaderamente el día del Señor? ¿Vivo el domingo como el día de la familia? ¿Sé que resucitaré con el mismo cuerpo que ahora tengo, pero transformado? ¿Creo de verdad que Cristo está vivo, o es solo para mí una idea bonita? ¿Tengo la prisa buena de evangelizar y ser santo? ¿He caído en la prisa mala que me lleva a relacionarme de forma descuidada con el Señor? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén.
les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de María nuestra Madre, que nos libre de todo mal y lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.